Bienvenido al show Inexpertos. ¿Qué produjo? A huevo. Ya, ahí. Es como el breakdown, ¿no? Ni el recorda. Ya, I hate long intros. Ya estuvo. Okay. Yo ya tengo. Bienvenidos a nuestro show en expertos. Básicamente este es un show donde vamos a estar discutiendo ideas pendejas de nosotros. Ustedes también, como quieran. Sí. Nos pueden dejar en sus comentarios. Yo este güey no hablamos español, así que perdón. Yeah. Él es del Sports Guy. Nosotros sabemos muy poco de deportes. El show se llama en expertos porque no somos expertos absolutamente en nada. Nada. Es una idea que surgió nomás para... Nos gusta criticar, nos gusta joder. A mí más en lo personal. Entonces queríamos como un espacio donde podamos expresarnos libremente. Entonces pues vamos a tratar con esto. Y todo lo que nosotros digamos... No es para ofender a nadie. No. Para decir. Es nada más nuestro lo que estamos pensando. Nada más. ¿Y si sí? No se tomen nada en serio. Si no aguantan vara, ni vean el pinche video. Yeah. Si no aguanten, no vean. Y aquí nos vamos a criticar unos a los otros. Si no me gusta la idea de estos güeyes, yo voy a decir algo. E igual ellos todos. A mí. Todos y contra todos. Y ese es el punto de este canal. Aquí todos se van a aguantar. A huevo. Entonces... Pues empezamos por presentarnos, ¿no? Allá a la orilla tenemos al compa Bully, el Raúl y... Rolín Calderón. Acá tenemos al hermano de Oswaldo. Así se va a llamar ese güey. No. Nah. Se llama Orlando. Orlando. Bloom. Nat. Junior. ¿Bloom Junior? ¿Cómo te tienen en la escuela? Ah, Orlando Bloom. Ay, no mames. Nada. No tienes un nickname en la escuela, ¿cómo que? No. Bloom. Ya, huevo. Magic, they call me Magic. Magic. For Orlando Magic. Yeah. Magic. Yeah. ¿Por qué le llama Magic? Magic. Yo le voy a hacer positivo, güey, porque el Magic Johnson. Okay, Magic. Magic. Y acá, de aquí al lado mío, tenemos a Osvaldo, el Ozzy, mejor conocido en el bajo mundo como Ozzy. Hey. Okay. Oh, perdón. Él se maneja acá en la Dark Web. ¿No? No. Y aquí, pues, su servilleta, el Checo. El Checo Mayor. ¿Qué vas a hacer primero? Ok. Pues no sé. ¿Tú tienes un topic? Yo tengo un topic. Pues, básicamente lo que ha pasado esta semana, que es lo más como relevante, para hacer una aclaración, nosotros estamos haciendo el video, estamos en Chicago, Illinois ahorita, nosotros nos encontramos en Estados Unidos, yo vivo en Milwaukee, antes de empezar con los temas, como platicar un poquito de nosotros, ¿no? Nosotros nos conocemos ya hace, ¿qué, güey? ¿De la high school? ¿Serían desde la secundaria? No, desde 2006. ¿De la secundaria? No, güey, yo aquí en 2004. Pues yo conozco a Sergio desde 2004. Este güey apareció en la high school. Este güey dice que... Yo no sé dónde chingado salió este güey. De repente salió ahí los bandos ya. No mames, güey, yo te tenía en tal clase. Otra cosa que eras bien el fresa, porque estás alto, todos. Yo soy el vergas. Sí me acuerdo haberlo tenido en clase de guitarra y eso porque él me dice que no mames, güey, ¿te acuerdas que? Ese güey dice que yo estaba en su clase de gym, la neta yo no me acuerdo de ese güey. No, la neta no. Ni modo. Ya después nos conocimos por una banda que teníamos y este güey toca el bajo. Porque. Sigue tocando. Tú tenías una banda. No, bueno, por eso, güey, pero tú ibas a hacer audición, ¿no? Yo estaba ahí, iba a traer la banda, pero hay un güey que me ganó. Che Franco Puñeta. Yo tocaba el bajo mejor que él y pues, lo agarraron a la huevo. Le echaba salivita de todo el pedo. Acá. Pero pues entonces ya tenemos varios rato conociéndonos, básicamente. Y pues los temas más o menos son los que se van a tocar. A veces nos llega un poco de información de México.
pero en sí, pues más bien lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y es con lo que pues queremos empezar, pues es con el nuevo presidente. Con Donald Trump, ahora que está de presidente Donald Trump. Donald Trump. Pues esta semana, lo que es el 13 de febrero, hubo un paro en Milwaukee, Wisconsin, donde hubo protestas, una marcha pacífica. Aquí también creo que... Aquí el... Downtown. Bueno, se hizo como un paro nacional el 16 de febrero también. Un día sin inmigrantes. Escuelas. Ya, no, no, no. Bueno, recomendaban que no mandaran a sus hijos a la escuela, que no fueran a trabajar. Que de hecho, muchos... Estoy viendo videos en Facebook que están saliendo de güeyes que trabajaban como en fábricas de carne y eso, que lo están despidiendo, güey, mal pedo. Por no ir. Pero ya, hay cosas malas y hay cosas que a los jefes les los dejaron que no fueran. Y ya. Gente de dinero, compañías grandes que dijeron, sí, también no vayan. Ya, hay unos jefes que sí les apoyaron, que les dijeron, no vayan. Nosotros los apoyamos. Y de hecho, bueno, por ejemplo, el año pasado hubo en Wisconsin, hubo una marcha en Madison. Y muchos de las lecheras de las granjas lecheras en Wisconsin, los jefes andaban en las marchas con los trabajadores, eso estuvo chido. Pero este año sí, como que muchos de construcción, de carne, todo eso, los están despidiendo bien mal pedo porque no fueran. No fueron otro, ¿eh? Y pues está culero, ¿no? No sé ustedes qué aporten ahí al tema. Pues no sé, al menos tuvieron que haberle dicho al jefe, hey, güey, esto está pasando, pues sí les avisaron, bueno, lo que yo tengo entendido, sí les avisaron, pero... Y unos jefes les dijeron, ah, está bien, chido, no vengan. Sorry. Y de todos modos, el viernes se presentaron y ya tenían su cheque, y sus dos cheques, ya para liquidarlos, güey. Bueno, tú que estás más chavo, ¿tú fuiste a la escuela, güey? Yeah. ¿Sí? ¿Por qué, güey? Porque es güero el güey, no lo chingamos. Este güey, como este es nacido aquí. Este güey también, por eso sí fue a trabajar, güey. Por eso sí fue a trabajar, pinche Raúl. Como ese güey es ciudadano y este güey también. A mí se me olvidó, güey. Yo fui a trabajar, pero. Bueno, no trabajé. Salió de pero es que yo siento como que. Como yo sí chingué el sistema. Voy a trabajar, no trabajé y me van a pagar. Huevo. No, pero yo siento que hubiera sido más si hubiera sido como una compañía grande. ¿De qué te refieres? No, como si... El chiste de la marcha fue de que sintiera el golpe la economía. Uh-huh. O sea, uh-huh. Para mí que fuera una compañía grande. Güey, pero la neta yo siento que, por ejemplo, al cerrar los negocios hispanos, a veces pues nos estamos chingando nosotros, sí, mismos, ¿no? Nosotros, pero yo como yo trabajo con una compañía chiquita, somos cuatro ahorita, o sea, no va a ser una diferencia. Yo no sentí que si fuera a trabajar, sí, iba a ser una diferencia, porque no somos como un negocio de comida o así como de mecánicos, como cosas. Pero el chiste era protestar. Yo también vi varios comentarios como de güeros, como diciendo que, como apoyando, porque sí, dijeron que era una marcha, bueno, una protesta pacífica, una manera pacífica de exigir derechos, ¿no? No como, por ejemplo, no es por hablar mal de los Black Lives Matter, del movimiento de los negros, pero... ¿Qué, güey? Pues, afroamericano, por favor. Pinche negro, güey. Censurado. Vamos a bajar el video, ¿no? No contar los negros, pero... No soy racista, güey, pero... Pinche negro. No, pero las protestas que hicieron ellos hicieron un chingo de madres, ¿sí? ¿No? Como la de Baltimore. Sí. Pinche de madre que hicieron. Robando negocios. En Milwaukee hicieron una marcha, quemaron una pinche gasolinera, güey. O sea, no. Mami, tan cara la gasolina, esa es tu mamada. Todavía no estaba tan cara, güey. La cama. Sí, pero... Pues, ¿qué otro tema? No sé. Pues nada, nada más que un comentario de que podemos hablar seriamente de un tema o hablar puras pendejadas. Sí, así podemos cambiar. Como no va a ser un tema especialmente de que, vamos a hacer puro reviews de computadoras. Aquí es puro lo que para empezar no tenemos dinero para comprar computadoras. Exacto.
Sí, para comer. Esa no existe. Para empezar, no, claro, no son de nosotros, son de nuestros hermanos. Esa la saqué en Leia, güey, me pagué 10 años en pararla, güey. A veces vamos a hacer reviews de películas. Yeah. Vamos a ir a ver una película entre todos. Bueno, lo que tenemos planeado igual es también, por ejemplo, yo me enfoco un poquito más a lo mejor en música. Mm. O a lo mejor de hablarles un poquito de música. Osvaldo, este güey, ese es pinche hipster de closet. No soy hipster. Es un hipster de closet, güey. Nada porque no me gusta tomar modelo. Quiere puro pinche craft beer. Y su babe. Su long beard. No me la acordé. Y me arrepiento. Es un hipster de closet, güey. Entonces, él va a estar haciendo reviews de cerveza, de craft beer. Que todos vamos a probar y todos tienen que dar su opinión. Aunque no les guste, tienen que decir. Okay. Este güey de 2 metros y medio tiene 15 años. Uh-huh. Sí. Y todavía juega básquetbol, güey, como si no se creciera más. Ahí, pinche bacana. Aquí Mr. Blom va a estar hablando más bien de lo que es deportes. De fútbol americano, de básquetbol, menos fútbol si quieren. Es su fuerte, fútbol americano. Que chingas más de América. No, a huevo el Cruz Azul. ¿Vos de América, güey? Yeah. Allá está que no lo diga. Primero y la mitad del show. A ver, eso sí no lo sabíamos. Yo tampoco, decepción. Raúl, yo realmente. No sé, los carros, la neta. Si me dan ganas. Es para opinar de lo pero que. No soy así que. Ay, sí, güey, que pone el turbo esta madre, que la chingada. No, yo te. Este carro me gustó y les voy a decir lo que. Porque ¿por qué? Es bonito. Comparto la información con ellos y ellos me dirán, no, pues sí, es que a mí sí me convendría por esto. Está y esto. Caro. O está muy caro por lo que vale. Mi fuerte es de carros y de hecho trabajo en carros. Entonces. Sí. Este güey, bueno, de repente es así como que, nah, güey, no compres este carro porque le falla la transmisión. De tal año, de tal marca, de tal modelo, no compres este carro porque le falla este. Sí, información así rara, yo sé. Hablando de carro, güey, empezó el Chicago, el Auto Show, ¿no? Y de hecho no voy a ir, güey. Ni este año no fuimos, güey. Me voy a meter el año pasado, el año pasado. Es que casi todos los años es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, realmente no cambian mucho los modelos, solamente que digamos. Ah, va a salir un modelo acá bien chingón y nos alcanza, pues no nos alcanza. Pinche, el más baratito sale en 20 mil baros. Lo más chido del Auto Show son los carros proyectos, ¿no? Los sí, pero, ajá, pero los, sí, pero los nunca salen. Claro, el pagar parking, el pagar la entrada, todo un pinche carro como. Bueno, dijimos que nos íbamos a quejar. Güey, luego te quieres subir un pinche carro, güey, hay una fila de 10 niños que ni siquiera van a comprar el pinche carro y tú así como que... Órale, señora. Y tú tampoco lo vas a comprar porque quieres subir a huevo. Yo ya me quiero subir a mi caballito. Ahí Raulín dando vueltas en su caballito. Chamaco, pa. Pero no, pinche ni qué con el carro. Pero pues que, ¿qué tanto puede cambiar de un año a otro? De un año a otro. Es que no la ponen a hacer cambios tan fuertes porque usualmente el modelo de un carro dura mínimo unos 5 años siendo lo mismo. A lo mucho le cambiarían las calaveras y ya. Y ya luego de repente salen con que nuevo motor, nuevo hecho de aluminio. Pues está cambiando un poquito. Poco, pero usualmente dura el mismo modelo como por 5 años. Pero es como para ir año tras año tras año, como que no, es como ir un año y luego esperarte unos 5 y luego volver a ir. Ajá, sí. Yo digo, porque... Lo chidillo de ahí sería llegar súper temprano y formarte en lo que sería en la línea de Jeep y eso donde te... El off-road, ¿no? Ajá, donde te suben y te demuestran cómo se suben las montañas y eso. Los test drives y todo eso, ¿no? Ajá, eso sí vale la pena, pero... Pues, llegas tarde, son pinches horas de... Son como 2 horas mínimo de espera y luego... Ya vas a entrar y te dicen, ponga tu información en la pinche tablet. Para pasar más rápido. Hey, yo digo que puta madre. Deportes, ¿qué está pasando en deportes ahorita? Pues lo básquetbol. El All-Star Game. Pues voy a hablar en español e inglés. Para el que habla en inglés, en español. Ahora ponemos subtítulos en la edición. O le traducimos. Son random rights. Sí, tal vez. Lo corto y lo voy a América. No te creo.
Yo sería incapaz. Ya, déjame. O sea, a mí me gusta el básquetbol y... Pues el All-Star Game no me gustó cómo estaba. El juego estaba un aburrido. ¿Dónde está el Dunk Contest, no? ¿Eh? ¿El Dunk Contest todavía está, no? ¿O ya se acabó? No, ya, el Dunk Contest, el de clavadas. Sí, bueno. No, ya se acabó y no, estaba bien aburrido, no había. Aquí me van a ver callado, yo no sé ni madre de deportes y no me interesa nada. Me estuvo aburrido porque estuviera bueno. Hubiera estado en Facebook todo, Better Dunk y todo. Dunk. Y lo hubiera estado viendo, pero ya no estoy bien. Está aburrido. Fútbol americano. El Super Bowl. Super Bowl que acaba de pasar hace una semana. Patriots. Que es el. Fue el mejor Super Bowl. De Tom Brady 5. Tom Brady. Fue una mamada. Dicen que los Patriots, güey, es como la América del fútbol americano. Nah, son los Cowboys. Dicen que los Patriots, son los Cowboys. Pinche Tom Brady con el Super Bowl. Ganaron. Dicen que es el porque se ganó un título, ¿no? Tom Brady. Yeah. The most winning, the most. Ajá. Sí, no, pero dicen que es el the most cheater. Entonces, no sé. Yo sí siento que fue una mamada, güey. Pues sí, pero no como que en medio tiempo se pusieron de acuerdo. No, ¿cuándo iban ganando los Falcons? 25. Ya cuando vi esa madre me fui a dormir. Ya se durmió. Yo me dormí porque estaba enfermo. Pero yo dije desde el principio, estaba con mis primos, estaban diciendo, durmiéndose. Yo vi el último cuarto. No hizo nada a los Falcons, o sea, llegaban a cuarta oportunidad, no avanzaban ni siquiera las 10 yardas. No. O sea, sí se me hizo muy. Y lo agarraban los Patriots. Primera down. Es que son muchos de los juegos de que muchos equipos llegan fuerte. Ya cuando ya hasta el último. Están hasta aquí. Y ya no pueden. Ya no pueden subir más. No sé, eso sí se me hizo una mamada. Pues era tiene que ganar. Yo le voy a los Packers, la neta, yo no sé ni por qué chingados. Yo no voy a porque estos son todos Steelers. ¿Por qué no les fuiste a los Patriots? Le ganaron a los Patriots, güey. Pues le ganaron a Atlanta. Pero no me cambié los Patriots. Como en América. Como en América le puede ganar. Yo le voy a los Pumas. Y si le gana a otro equipo a los Pumas y juega contra el América, yo todo el mundo voy a los equipos. Yo le voy a todos menos al América. A huevo. Yo le voy con los Patriots, le voy a todos menos a los Patriots. Es el más morrito aquí, usted tiene que aguantar para que enseñarle. No, pero va a aprender. Hoy, la neta, descubrí que valgo pito como hombre, güey. Neta, güey. ¿Por qué? No, neta, güey. ¿Te lo mucharon? No, algo peor, güey. ¿Peor? ¿Ah? ¿Te deshuevas? Hay un pinche ratón en la casa, güey. Y me dan pavor esas madres, güey. Neta, güey. A mí también. No mames, no tengo mi ratonzote, güey. ¿Tú qué, güey? Mi ratonzote que está en la casa, güey. También tienes un. Tu pinche guinea pig o lo que sea. ¿Tienes un guinea pig? A ver, está vivo. La más que es de aquí. Pobre, güey, no puede ni correr la panzota. Güey, hace como 2 días, no, bueno, en esta semana, que me despierta mi novia, güey. Como a las 2 de la mañana. Sergio, ¿escuchas eso? Se escuchaba como una voz así, güey. Se asustó porque pensaba que era un fantasma, güey. Estaba bien asustado, güey. Puede ser todo menos un ratón. Y yo sé como que, sí, pues sí, se lo escucho. Sí, la neta es. Y hace como 2 días, entonces se escuchó otros ruidos. Y ella, está comiendo. Como ha tenido experiencias con fantasmas, pues ella piensa que son fantasmas. Pero hoy descubrimos que es un pinche ratón, como de este pinche tamaño. Y yo les tengo pavor, güey. Me dice, Sergio, un ratón. Y luego. Ay, mátalo. Pinche asustado estás, güey. Le está diciendo al hombre menos indicado para hacer ese trabajo de matar a un ratón, güey. Porque la neta, de chiquito, bueno, yo le echo la culpa a mi papá. Porque mi papá sí es de los que. Un ratón, encierran en el pinche cuarto. Y vamos a mover los muebles y donde esté el ratón y a matarlo, ¿no? Chingazo, madre. Y de chiquito, pues, me metía con él, güey. Así que, pues, y en México ya ves que se dan mal los ratones. ¿O te digas los pantalones, güey? No, no, ratones, son conejo. Se llaman políticos, güey. O sea. No, pero
me metía así que, no, pues vamos a encerrar en el cuarto. Y me metía y a mover la cama y la chingada, y ya, hasta matar al ratón, ¿no? O hasta agarrarlo. Pero hubo una ocasión que un pinche ratón, güey, se subió a mi pierna, güey. Yo estaba descalzo y se me subió a mi pierna. Desde ese entonces yo le tengo un chingo. Por el terror de ponerte ligas en los pantalones, güey. Y no sé, me da cosa como que, ya ves que se mueven a madres. Me da cosa como que se me van a aventar, güey. Yo no sé, y digo, ah, bien. Lo vi como dos veces hoy y así como que, ay, pinche ratón. No mames, ¿y ya la capturaste, güey? No, dejamos de hecho dos trampas. Se metió debajo de un mueble y le dejamos una de cada lado a ver si cae el güey. De esos que se sticky, ¿no? ¿De dónde se pegan? No, güey, pero ese es su mal, güey. Ya me hizo sufrir a mí, güey. Fíjate que yo te aquí su comentario de que su novio había tenido cosas que ver con fantasmas. Es otro tema para otro día. Yo también. No, pues también. Ella va a ser invitada especial. Pues, todos nuestros temas van a ser para otro día. Ya acabamos, ahí nos vemos. No, la neta, yo sí me preparé. Ah, como tus culos. De la voz en el micrófono, güey. Yo sí me preparé, no como estos culos. Yo sí traigo más o menos cosillas de que quiero hablar. Vamos a hacer el review de mi cerveza. Ya te la acabaste, güey. ¿Qué vamos a probar? Bueno, necesitamos la chela para empezar. Necesitamos chela para que. Todos van. No, pero. Como no te gustan, tómale una. Pues para. Ya no tu microbio, güey. ¿Me puedes pasar? Una nueva. Sí, para que la, ya apoye, me la tomo. Porque no te la, yo sé que no te la van a tomar. De las dos. Sí. ¿Ya escuchaste lo nuevo de. Bueno. Como yo voy a estar. Pero hablando de música un poco. ¿Ya escuchaste la nueva de Linkin Park, güey? No, güey, le tocan su güey. ¿Tiene una nueva canción? Ya tiene una nueva canción, se llama Heavy, güey. Pero de Heavy no tiene ni madre, güey. Es bien gay, acá es tipo. Sí. Puro piano. Es como pop. Oh, una canción pop, güey. Aquí no se no. Bien gay, pues. Gracias, producción. No, la neta no la he escuchado. No, la neta. ¿Te lo pongo? Yo ni sabía que era tan mala. No, 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 no. Ok, ahorita. Pruébanos la cerveza. Ok. Bueno, pues hablo. Esta cerveza. Es una brewery de aquí de Illinois. Illinois. ¿Qué pasa, güey? Se llama Brixton Brewery. Es una double IPA. I like double D's, pero ok. Y a mí me gustan. Mis favoritas cervezas son las IPA. Y son double IPA, mejor. ¿Y qué es IPA, güey? Para los que no saben cerveza. Los que no saben qué es una IPA. Es un tipo de cerveza que la hacían, en Inglaterra y en lo que iban, se llama Indian Pale Ale. Lo que significa Indian Pale Ale, de que lo que tardaba en llegar la cerveza, en lo que se hacía la cerveza en el barco de Inglaterra a India, es lo que se tardaba y por eso le pusieron el nombre Indian Pale Ale. Y por eso sabe la cerveza así, porque todo el tiempo que tardaba. Está pinche caducada, güey. Por eso sabe así la cerveza. Y a mucha gente le gusta porque está fuerte y como media agria. Demasiado agria, yo diría. Y está bien agria, pero a mí me gusta. La neta, a mí todas estas pinches cervezas de. Le saben igual. Me saben a jabón. Y muchas sí saben más o menos igual porque son el tipo de cerveza. Hay el mismo sudor de indio que el pinche barco. Y a mí me gusta, personalmente. Yo sé que a mucha gente no le gusta. A nadie en mi familia le gusta. De mis amigos, más que unos que otros por ahí. Los que me han probado de probar este güey saben como a flores, güey, así de cuenta que son más grandes. Y a mí me gusta cómo huele porque huele bien chingón. Huele a flores y sabe a jabón, güey. A ver, trata de hacerlo. Huele a jabón y sabe a jabón, güey. Pruébala. A ver, pero tú qué ratings le darías a esta cerveza. Es que no me gusta dar ratings porque ya me di cuenta que ratings no son bien. Entonces, ¿qué? Pero si le tiene que dar un rating. Un rating personal, güey. Una de esas. Ok. 10 siendo la más chingona que es modelo. 1 a 5. No, pero no es tan feo. 4. ¿Cuál sería tu 5, güey? Para darle. Es que. Para mí el 5 es unas ámbitas. Para otro día, esa pinche santa. Porque esa cerveza para mí sabe bien chingón. Y huele bien. ¡Oh, la Zambi 2! Sí. La pinche igual. Es que aquí con los acentos. Zambi 2. Unos hablamos inglés bien y otros. Es
Pinche San Vidal no me gustó, güey. Pero es que para mí sí me gustó. Bueno. Y de Barril sabe más chingón. De Barril. Pues de hecho porque toda la cerveza, ¿no? Toda la cerveza de Barril sabe más chingón. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque también el Barril. No, porque a todas las cervezas... No, tú tienes una respuesta. El aluminio, el aluminio les quita poquito. Sabe fierro, viejo. Bueno. Yo también ya desde ahorita les digo que no me va a gustar. Chao, les va a gustar, pero prueben. De hecho está menos fuerte que las que he probado. Sí me chingaría, bro. Tú eres menor, güey, tú no puedes tomar. No lo puedes tomar. Ya dijimos te edad. ¿A ti no te gustó? Ya. Sabe igual que todas, güey, no mames. Sabe igual que todas, pero es que era un poquito menos fuerte. Eso me la chingo. Bueno, por arriba. Sí. Que pensamos la gente. Y me gusta más porque tiene más alcohol con la cerveza que una. Entonces no, yo no soy borracho. Nah. El pinche aftertaste se te queda como por buen rato, güey. Hazte cuenta que agarras pinche jabonzote, güey. Ya, ya cuando ya lo escupes, ya está. El aftertaste. Es lo que no me gusta, es que saben a jabón, güey. La neta, a mí se me aburre que saben a jabón. Pues que es que chingado has comido jabón, güey. Para mí que este güey. Al ver, güey. Me agarra la pasta de dientes y voy a decir, jabón, todo. Así se lava los dientes, güey. Pero a mí te me gusta. Con Zombie Dosta. Hay unas cervezas que no me gustan, que después me voy a traer. Y les voy a decir por qué no me gustan. Cámara. Chido One. Aquí vamos a hablar antes del beer. Idea. ¿Cuál idea, güey? Ya se me fue el pedo. ¿Tú? ¿Debes a traer? Oh, Linkin Park. Ah, de Linkin Park. Y también vamos a poner, si hay música nueva, la ponemos. Pero no sé cómo estamos ahí con los permisos y todo eso, güey. No sé, vamos a hablar de ello, pero no sé si la podemos poner. Pues de hecho, si vamos a poner música, tenemos que poner copyright. Tenemos, no, vamos no importa, appreciate. No, pues tenemos que poner un título así de que la música ahorita tocando es de Linkin Park. Dale crédito a ellos, porque si no te cancelan. Ya nomás. ¿La ponemos? A ver cómo. Bueno, sí. Si nos cancelan el... No, qué po, güey. Bueno, ¿cómo es el primero? No hay pedo si no lo cancelan. Pues, es el plane, como todo el show. El piloto. Yeah, déjenme ver aquí de qué les hablo, a ver. ¿Heavy? Heavy se llama, güey, sí. No, es nueva. Sino que nueva, güey. Sí, hey, pues... Ay, parece que no entiendes. Ya no me gustó. Ay, no mames. ¿Qué es eso, Chester? No, este. Otro güey. Que no se grita, güey. Pinche Justin Bieber, güey. Oh. O sea, no está mal la canción, pero no es Linkin Park. Wey. No es Linkin Park. ¿Qué? Linkin Park grita. ¿Qué es eso? No, aparte, eso es la música. No. No, güey, no, no, ¿ya? ¿Le quitamos? Bueno, pero si no deja cantando, tiene un featuring de... Después lo escucho bien, ya. Pero... Tiene un featuring de Kiara, que no sé quién chino es Kiara. ¿Kiara o Kiara? Kiara, esa. ¿Está buena, güey? Eso no es Linkin Park. Eso no es Linkin Park. ¿No? No sé, bueno, no sé, igual no hay que juzgar el libro por tu cover, ¿verdad? ¿Ah? Es sale como el resto del CD. Pero ese es el single que sacaron. Y la neta a mí sí se me hizo una mamada de que qué pena. Es que no, que no tiene paz. No. Es que están experimentando con música nueva para lo que pegue. Sí, pero como que pues están... tu música de ellos siempre ha pegado. No entiendo qué. La neta es que yo Linkin Park, güey, sí se me hizo medio culero que toquen ahorita sí. Porque fue de las primeras bandas con las que me traumé así de... No, también. De, ¿no? De que me sabía todas sus... Sí, con esas canciones. Su primer CD que escuché fue Los Ángeles Azules. ¿El de No? Sí. ¿El CD? Uh-huh. Este fue con el que yo dije, what the fuck, este está bien chingón esta pinche sí, música. Sí, sí, sí. Oh, y me acuerdo que yo, mis amigos me quemaron un pinche CD, un güey compró uno y entre todos nos lo pasamos el CD. Ah, me güey, no hables de piratería, güey. No, sorry, pero pues es que cuando está chiquito no tienes dinero. ¿Tienes dinero? Es que no tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer? Sí, ya te pito, güey, por 10 baros, güey, te daban un USB como con 300 canciones, güey. MP3, güey. MP3, ¿qué? ¿Este pito? Sacas. Yo conozco a la Mercedes, mi familia es de la Mercedes.
No, no sé si ustedes están viendo el Dragon Ball Super, que no, salió hace una semana. No, no nos cuento. Yo me quedé hasta el GT, güey. Pues, ese fue el último, pero ya se acabó. Me quedé el jetón. Pues ya lo estaba viendo en YouTube, en subtitles. Me gustó y apenas acaba de salir, empezaba esa semana. No sé, yo ya me gusta Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, pero ya después de Dragon Ball GT para arriba, ya no me pasa. Ya, de hecho, mi hermano me está enseñando algo de que Piccolo ya lo van a hacer Super Saiyan, que ya alcanza nivel 2 o algo así. Ay, no, man, entonces ya, es mucho pedo, ya es mucho pedo. Le va a crecer pelo al cabrón, ¿no? Pues eso ya es. They're renewing that. Ya lo quieren para la nueva audiencia de personas. Sí, pues de hecho la nueva generación lo está agarrando mucho, están sacando mucho la. A ver, a mí me gusta. Pues para ustedes que están más. Es que a ti te gusta porquería. Sí, pues que nosotros estamos acostumbrados al original, ¿no? Sí. Pues a mí me gusta también. Como los Caballeros de Zodiaco. También chingones, aunque se tardan un chingo en subir las escaleras. Ya, pero es lo mismo como con los supercampeones, güey. No mames. Iban a meter un gol. El lunes, güey, empezaban en su portería. Y el viernes acababan en la portería de los otros, güey, y luego te quedaban. Sí, y ya cuando iba a tirar, güey, continuará. ¡Hijo de puta madre! Y le paraban el pinche gol, güey. Sí, güey. Y ya, el otro lunes. Pinche Oliver pendejo. El otro lunes era la misma jugada, güey, pero empezaban a contar la historia, güey. ¿Cómo empezó la semana? Ajá, sí, no. Esto pasó la semana pasada. Que cuando conocieron al coach en Brasil, y que no sé, si tú así como que va a meter el gol o no, qué pedo. Sí, no. Igual no fue por producciones. Bueno, para él. No, güey. Oiga, producción, ¿cuántos minutos nos queda? Entonces, es nuestro primer programa, entonces andamos como, no nos preparamos mucho. No. Es un test. Sí, entonces sí, básicamente es un pinche test, güey. Si nos dan thumbs down, igual que la América, chingan eso más. No, igual sí, pues si tienen comentarios para mejorar. Que el, mejor el programa. O si quieren topics que quieren que hablemos. Ah, sí, de hecho, oigan, güey. Pero obviamente van a ser las opiniones. Pero la neta no se claven, son opiniones que. De güeyes que no sabemos mucho, de lo que estamos hablando. Entonces, lo que es Lu. Bueno, yo sí sé, güey, pero pues obviamente me tengo que rebajar. ¡Ah! Ok. ¿Así? ¿Así le quieres entrar, Raúl? Pues ahí con los servidores. Pues igual, digo, esto concluiría nuestro primer programa. A lo mejor igual no estuvo tan largo o no estuvimos como tan coordinados, a lo mejor ya más adelante vamos a ir más coordinando, organizando la silla bien chingona, sí, en otra meta. Pero pues igual les agradecemos los comentarios, ya sean buenos o sean malos, que igual vamos a recibir muchos malos. Pero qué chido. Igual estamos, los dejamos, somos los Inexpertos.